Dios rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará. Tu palabra se confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres.
Muy buenas noches o muy buenos días, depende cuándo vean este video. Algunos lo van a ver y se van a quedar despiertos hasta llegar al año nuevo. Y vamos a darle esa bienvenida al 2021. Lo hemos deseado, lo hemos buscado. Queremos 2021, van a quedarse hasta poder saludarlo. Otros van a decir, bueno, yo me voy a despertar en 2020, me voy a dormir en 2020 y me voy a despertar en 2021 porque ya estoy bien cansado. Bueno, sea quien seas, sea que estás esperando y escuchando esto, esperando ese 2021, o estás despertando y diciendo, bienvenido 2021, aquí estás, te hemos esperado tanto. Este mensaje es para ti. Este año que cambiamos de un año a otro es un momento de transición, es un momento de cambios. Y en este momento de cambios siempre es importante ver hacia atrás y ver hacia adelante. Vamos a primeramente ver hacia atrás. 2020, un año difícil. Un año que quisiéramos casi todos olvidar. Ya no queremos saber más de 2020. Un año que ya, suficiente, ya termina, ya, porque queremos estar en un año nuevo. Pero sabemos que a pesar de que queremos que termine 2020, tenemos que reflexionar, tenemos que ver todas las cosas que Dios ha hecho. En 1 Samuel 7, 12, hay una frase. Dice, tomó Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen, y le puso en un nombre a esta piedra. Es un monumento. Y el nombre era Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Era un monumento que se llamaba una piedra de ayuda. Algo que les recordaba, Dios está con nosotros, Dios nos ha dado una gran victoria, porque habían tenido una gran victoria contra los filisteos. Después de tiempo de dificultad y opresión y tantas cosas, habían tenido una victoria y podían recordar, miren, recuerden, Dios está con ustedes, Dios no los deja solos. Al ver esa piedra recordaban, Dios está con nosotros, Ebenezer, esa piedra de ayuda. Y es uno de muchos monumentos que vemos en el Antiguo Testamento. Vemos también cuando entraron a la tierra prometida y Dios abre el río Jordán, tomaron 12 piedras, una por cada tribu, hicieron un monumento. Y a Josué les decía, cuando sus hijos les pregunten sobre este monumento, le van a decir, estas son piedras de recuerdo, que nos recuerdan que Dios nos trajo a esta tierra prometida, nos trajo a través del desierto, a través de dificultades, nos sacó de Egipto con grandes proezas. Y Dios nos llevó, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de tantas cosas, Dios nos llevó hasta aquí. Y Dios está con nosotros. Recuerden al Dios que nos ha llevado. Dios no nos deja. Dios no nos ha dejado solos. Y lo mismo con nosotros. Dios no nos ha dejado solos. Dios está con nosotros a pesar del 2020 que queremos olvidar. Decimos, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y sabemos que nos va a continuar ayudando. Entonces, primero, ver hacia atrás y reconocer todas las cosas que Dios ha hecho. Y es algo importante ver y tomar notas. Una de las cosas que les dimos este año fue este diario de lectura bíblica. Y vamos a empezar a usarlo, vamos a estar leyendo juntos este año que viene, la Biblia juntos, durante los devocionales. Si no tienen uno de estos, nos tienen que avisar para que les podamos dar uno. Ya dimos un montón y tenemos unos pocos que nos quedan, pero podemos hacer más. Pero la idea es que durante el año pueden ir anotando. Aquí tengo unas cosas que yo he anotado hasta ahora, de las cosas que Dios nos ha enseñado cada día, me ha enseñado a mí cada día. Y yo puedo venir y recordar, miren, este día, el 9 de noviembre me enseñó esto, no, miren, el 8 de diciembre me enseñó esto. Son recuerdos de las cosas que Dios ha estado haciendo. Y les animo que este año, pues tomen un tiempo para reflexionar, ¿qué es lo que Dios me enseñó en el 2020? ¿Cuáles fueron las cosas que me llamó la atención? ¿Las cosas que me trajo para que yo lo buscara, viera, hiciera? Las cosas que empezó a trabajar en mi vida, las cosas que realmente vi que estaba haciendo cuando tuve este tiempo, tal vez en la pandemia, de estar solo cómo vi mi carne salir, cómo las cosas que vieron en mi vida que salieron, que no me gustaron, cosas que Dios trató en ese tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con todo esto? Anotemos estas cosas porque empezando un año más con más actividades se nos olvidan tan rápidamente. Hagamos esas piedras de recuerdo de Ebenezer. Dios me ha ayudado hasta aquí. Y hagamos esas notas de nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que Dios me enseñó en 2020? Aunque yo quiera olvidar ese año, no quiero olvidar esto, esto, esto y esto. Porque empezando un año nuevo,
tengo esos nuevos retos para seguir, qué es lo que sigue, qué es lo que viene, qué es lo que voy a hacer. Y bueno, cambiamos del año que termina, Ebenezer, Dios nos ha ayudado hasta aquí. Ahora vamos al año que empieza. ¿Qué es lo que tenemos que ver en este año que comienza? Y lo que tenemos que ver en este año que viene, que hagamos las cosas para complacer a Dios, que pongamos los ojos en Cristo. Pastor Chuy nos dio un mensaje tan precioso el miércoles sobre la carrera que corremos, que seguir adelante, poner nuestros ojos en Cristo, que tenemos esa gran nube de testigos que nos alienta a seguir en sus pasos. Pero más que todo, tenemos a Cristo, el autor, el que nos ha dado vida. Pongamos nuestros ojos en Cristo, sigamos a Cristo hasta llegar al final de la carrera. Entonces, este año que viene, sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. Y quiero, tomando de lo que nos dijo el pastor Chuy, vemos primeramente, quiero llevarlos a 1 Tesalonicenses 2:4. Y dice esto: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios nos ha dado el evangelio, esas buenas nuevas, esas buenas noticias, esa palabra de vida. Y nos ha confiado esa vida para primeramente nosotros que cambiemos y seamos transformados, pero también para que le enseñemos a otros ese regalo de Dios. Pero dice, vivamos nuestra vida, sigamos adelante, no para agradar a hombres, sino que agrademos a Dios, quien prueba nuestros corazones, quien va trabajando nuestra vida en nuestros corazones. Y lo que tenemos que ver en este año que viene, todos nuestros propósitos, nuestras ideas, lo que queremos hacer, nuestros planes. Y ahorita estamos como medio ciscados con hacer planes porque no sabemos si se va a poder hacer o no se va a poder hacer, si en qué semáforo estamos, en qué va a venir y qué va a venir con este año 2021. Ya aprendimos todos a decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto, porque no sabemos si se va a poder o no. Entonces, si Dios quiere, tenemos planes para el 2021. Pero aún con esos planes, tenemos que ver el enfoque de cómo ver esos planes. Esos planes, de alguna manera, tienen que estar puestos a los pies del Señor. Que el Señor sea el que entienda, que vea, que conozca y hacerlos para Él. Podemos muchas veces tener una actitud de hacer las cosas para Dios, que vamos a hacer esto en los planes y esto, pero muchas veces son planes para nosotros. Nuestro propósito es seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo. Cristo, siempre su propósito era glorificar al Padre. Pablo tenía una pasión, glorificar a Cristo, todo para Cristo lo quiero hacer. Ahora nosotros, igual, todo para Cristo, todo para el Señor. Y la mejor manera de ponerlo, la mejor manera de darles un ejemplo, es dos hermanas, una familia que vivía en Betania. Y María y Marta, las conocemos. Y estando en ese camino, llegaron a la casa de María y Marta. Y llegando a la casa, cuando Jesús llega a esta casa, en Lucas capítulo 10, Marta está trabajando. Marta está haciendo muchas cosas. Dice el versículo 40, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces Marta está ocupada haciendo cosas para Jesús, para que tenga una buena comida, para que se sienta bien, para que vaya para aquí, para que vaya para acá. Muchas cosas para Jesús. Estoy haciendo cosas para Jesús, para Jesús, para Jesús. Y estoy tan ocupada con tantas cosas que no estoy escuchando a Jesús. Nada más estoy trabajando para Él, pero realmente no hay una relación, un tiempo juntos. Jesús le responde a Marta y le dice en el versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Estás muy cargada, estás afanada con tantas cosas. Quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, quieres que todo sea perfecto, pero estás afanada y estás turbada. Ahora ve a María. Dice, hay solamente una cosa que es necesaria. Una cosa. Dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María está sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Dice, una sola cosa es necesaria. ¿Una sola cosa? Bueno, la Biblia nos dice en Mateo 6, buscad primero el reino de Dios. Buscar a Dios, esa relación vertical con Él, estar en su presencia, buscarlo a Él. Hacer una sola cosa.
Y de todos los demás se pondrá en orden. Pero busca primero a Dios, esa relación con Él, ese tiempo con Él. Haz las cosas no para hacer cosas para Dios, búscalo a Él. Sírvelo a Él, conócelo a Él, búscalo en su palabra, busca esa relación vertical día tras día, estando en su presencia. Estemos quietos. Ese versículo ha estado, lo he hablado mucho en las últimas semanas. Estamos quietos. Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estemos quietos, conozcamos quién es Dios. Estemos a sus pies como María. Estemos escuchando su voz. Y si hacemos eso, Él será exaltado en las naciones, será enaltecido en la tierra. ¿Por qué? Porque con la relación que tenemos con Él, Dios va a empezar a trabajar en nosotros, va a probar nuestro corazón y vamos a ver cómo Él va a empezar a hacer cosas tan grandes para Él. Pero porque empieza con una relación con Él. Busquemos al Señor y este año, este 2021, veamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Recuerden, es ser quietos. Buscar a Dios, estar en su presencia, ser como María, hacer la mejor cosa, que no será quitada. Una sola cosa es necesaria, tener esa relación con el Señor, buscarlo a Él. Les animo este año, más que propósitos, más que cosas y planes y todo, hagámonos el hábito de buscar a Jesús, de estar en su presencia, de escuchar su voz, a través de su palabra, a través de la oración, estemos en la presencia de Cristo. Hagamos esa cosa que es necesaria. Hagamos esa buena parte, la cual no nos será quitada. Dios los bendiga. Les mando un abrazo este 2021 y que Dios siga trabajando en sus vidas y realmente haciendo grandes cosas. Como dice, Él será exaltado en las naciones. Él será enaltecido en la tierra. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es estar quietos, estar en su presencia, dejar que Él empiece a transformarnos. Dios los bendiga, Dios los guarde. De parte de nuestra familia, la familia Aguayo, les damos un abrazo ahí de lejos. Les felicitamos en este año nuevo y pedimos y oramos que Dios haga grandes cosas en sus vidas este 2021. Dios los bendiga.